Pues lógicamente somos la única candidatura que va a defender los intereses de Burgos y de Castilla. Pero vamos, es que a las pruebas nos remitimos, ¿no? Los grandes partidos siguen a lo suyo, nos han llevado a estas elecciones porque han querido, y además tienen incluso muchos la desfachatez de presentar a personas que no tienen relación con Burgos, o personas que nacieron en Burgos pero hace años que no viven aquí. Nos parece lamentable que la vieja política siga haciendo lo que ha hecho toda la vida, que ha sido traer paracaidistas para llevarse de esta tierra, lo único que quieren es sus votos, también sus personas con el tema de la despoblación, de eso ya hablaremos luego, pero gente que no le puedes parar por la calle para que decirle cuál es el problema que ves en tu calle, cuál es el problema acaso a la provincia, viendo como una falta de lealtad. Nosotros cuando entramos en una coalición lo hacemos con las manos limpias, con todas las mejores nuestras intenciones, y nos ha sorprendido, pues bueno, que una coalición en la que hemos trabajado bien a nivel municipal en las pasadas elecciones locales, pues bueno, ahora se decida este apoyo cuando hay otra formación que estaba aglutinada dentro de Imagina, como el Partido Castellano de Tierra Comunera, que concurre con otra forma, con otra formación, con otra.